Hola, hola, buenas noches. Pero, ¿qué es lo que está haciendo usted de ahí que la veo? ¿Está meditando? ¿Se lo pasa meditando usted? Buenas noches. ¿Qué le pasa? ¿Me interrumpo? ¿Estoy interrumpiendo algo? Mi mente en tu mente, mente fuerte sobre mente débil. Estoy meditando. Siempre interrumpiendo, discúlpeme, discúlpeme. Siempre en mal momento aparezco yo, ¿eh? En mal momento, no puedo ni meditar tranquila. Bueno, discúlpeme, lo que pasa que acá vio cómo es, acá me tienen encerrado, me dan un tiempo y yo no puedo venir a hacer lo que quiero, lo que se me antoja. No. Lo que no sé es ¿cuándo me van a dejar salir? Yo no sé, y me estoy portando bien. Lo único bueno que últimamente no puedo dormir bien. Oh, porque, bueno, usted ya sabe, ¿no? Kulala ha venido a hacer de las suyas. Y ya, el problema es que no solamente viene de noche, viene ahora, viene todo el tiempo, cuando se le antoja. Es increíble, yo no sé cómo hace, no sé cómo hace. Y estoy todo el tiempo así como que vivo despertándome a cada rato. O sea, estoy hablando con usted de golpe, no sé, como que se me borra todo y de pronto me despierto. ¿Qué Kulala, hace? mirá esta piedra, Kulala. La piedra del anillo. Kulala, te quiero ahora ya. Hola, ¿cómo estás? Hola, Kulala. Sabía que te gustan los anillos. Mirá este. Para vos. ¡Ay, qué hermoso, por Dios! Me lo podés regalar. O si no, lo voy a Sí, buscar. Kulala. Lo voy a buscar. Vení por acá, te lo paso por acá, por debajo de la mesa, Kulala. Lo que pasa es que yo si voy para tu casa, tal vez se me antoje meterme en tu cuerpo, ¿entendés? Y no No, sé si te va a Kulala, en gustar. el cuerpo mío no, porque yo soy una mujer con todas las letras. ¿A vos te gusta meterte en el cuerpo de aquellos que se tienen que encontrar con su propia femineidad? Porque sos Ah. muy femenina, Kulala, muy Lo que femenina. pasa, yo te voy a explicar. Yo me estoy metiendo en el cuerpo de todos los que me hacían bullying cuando yo era chiquita. ¿Ves? ¿Entendés? Pero ellos no lo saben, así que vos no lo vas a decir, ¿eh? Ojete, ojete. Ojito, ojazo, ojete. ¿Ves? ¿Ves? Ya lo hizo de nuevo. Me desperté. Recién hago como que recién me levanto, me despierto. Estuvo acá. Estuvo acá, ¿no? Estuvo acá. Dígame, estuvo acá. Roberto, estuve hablando con ella, con Oh, Kulala. Dios. No, no Yo puede ser. sabía que estaba dentro tuyo, Roberto. No puede ser. A la voz de tres vas a dormirte bien profundo y vamos a tratar de convencer a Kulala que se vaya de tu cuerpo. Por favor, por favor. Seres superiores, maestros, ayuden, Hola. ayuden, universo, ayuden. Hola. Aparecí de nuevo. Pobrecito, no sabes cómo lo tengo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me divierto de una manera que vos ni te imaginás.
A veces me da pena, me pongo a pensar y digo, ¡ah, pobrecito! Y me da como una ternurita, y digo, ¡oh, es un osito cariñoso! Otra vez. Otra vez. Otra vez. No, otra vez. No, Dios mío. Dios mío, hay que hacer algo, doctora, todo lo que hay que hacer algo, porque yo no aguanto más, no aguanto más. Es como que estoy, no sé, viviendo todo el tiempo en pausa. No puede ser esto. Vamos a aclarar algo por última vez, Roberto. Una vez más que escuche, doctora, se acaban las sesiones Bueno, porque estoy un discúlpeme. poquito harta de escuchar. No soy doctora en ningún tipo de materia, soy todóloga. Me parece que estás siendo un poquito dura con él, ¿eh? Sí, no seas tan durita con él. Sí, es un tierno, no sabes acá cómo lo tratan todos, pobrecito. No, 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 otra vez, no, 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 otra vez, no, no, otra vez, no. Doctora, por favor, digo todo lo que hago, discúlpeme, otra vez, digo, por favor, hagamos algo ya, hagamos algo ya, antes que vuelva, por favor, hagamos algo. ¿Es eso? Ojo al piojo, ojitos de búho misterioso, búho misterioso, ojo al piojo, ojo, tus ojos, Roberto, los ojos del búho misterioso. Ya, a la una, mi mente en tu mente, búho misterioso, Kulala, no le gustan los búhos, Kulala. Mirá al búho profundamente y hoy andate a otro cuerpo, Kulala, a otro cuerpo, Kulala. Ahí es No el ante. Te quedaste en te el asustes, tiempo. Kulala, No, no te asustes, no me asusta más, querida. Te quedaste en el tiempo, gordita. Kulala. Eso era antes. Ahora no me asustan más los búhos. Te dije gordita con cariño. Con cariño, ¿Gordita gordita. me dijiste? ¿Gordita a mí? Gordita ¿Gordita? cachetona. Cachetonita. Las pelucas, cachetona. Oh, otra vez, no, Dios mío, otra vez, otra vez. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Roberto, no te preocupes, yo soy Ayúdenme. amiga de Kulala. Amiga, le voy a decir que se vaya a otro cuerpo. ¿Cómo amiga A de? otro ¿Cómo amiga? cuerpo. Yo, ¿eh? ¿Cómo amiga ¿Cómo? de Kulala? ¿Usted es amiga de Kulala? Los seres del multiverso son todos mis amigos. No están en el círculo de confianza, pero están en el triángulo de la vida. Los seres superiores, las entidades, los espíritus y las sombras, yo las espanto y cuando yo quiero, se van. Y cuando yo quiero, vienen. O sea que usted puede ayudarme ya. Ya me Por puede dar algo solución. soy todóloga. Este collar de perlas cultivadas una tras otra, no es por nada, porque mi cabeza pesa mucho y mi cuerpo es muy liviano. Gordita, deja de robarle la plata a este pobre infeliz. O sea, ¿sabes qué pasó? Te estás oscureciendo. Ay, morocha, te voy a decir, se te ve el cuello blanco nada más. Oh.
¿Qué dijo ahora? ¿Qué dijo ahora? ¿Qué dijo ahora? Ulala ya se está hasta burlando de mí, que soy una todóloga. En vez de ponerse de mi lado, no sé, que tiene un día muy risueño, Ulala, y se está cambiando de color el asunto. Voy a tener que utilizar métodos más Por profundos. favor, haga algo ya. No la aguanto más. No la aguanto más. Mi mente en tu mente. Rushi la rula, Yulichu. Choto la contra, la contracara de la puta que la remil pu, japutés. Dijiste choto. Chata. El idioma universal, culala. ¿Por qué me está diciendo culala si yo no soy culala? ¿Volvió a estar acá otra vez? Hablando en esperanto, voy a enseñarte esperanto. El esperanto es para espantar a los seres superiores, es el idioma Bueno, del pero multiverso, apúrese, por el idioma favor, porque yo tengo universal. la sensación de Vamos. que va a volver en cualquier No, momento, por favor. no, 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 repetí mis palabras, Roberto. Bueno, Con bueno. este idioma universal va a espantar a Kulala. A ver. Japuta, La puta. multichoto, Rafael. Multichoto, nunca había escuchado esa palabra. Sos terrible, gordita, vos, ¿eh? Con esa carita de angelita. Estampida, Estampida. ¿Por qué? boomerang, Boomerang. boomerang de pajas, De paja. multichotas. Multichota. Esperanto, eso es el esperanto, el idioma universal. Todos los seres de multiverso, repetí conmigo. Sí. Boomerang de Boomerang de multi multi pajas pajas japuteses caputesis. a la voz de tres, ulala vendrá a tu mente y escucharás su voz y le dirás: fuera, sal, ulala, sal. Uno. Mi voz es cada vez más sexy, más sexy. Dos. Tres. Sal, culala, sal. Sal, culala, vete. Ya no te quiero aquí. Sal. No escucho. No escucho más su voz. Abrí los ojos. Abrí los ojos, Roberto, abrí los ojos. Se está iluminando el ambiente, se está iluminando y se está apagando. Se está despidiendo Kulala, se va otro cuerpo por hoy. Chau, Kulala. Te saludo, hasta la próxima. ¡Se fue! Ah, usted es una genia, usted es una genia. Muchas gracias, muchas gracias. Ya no siento
esa sensación extraña en mi cuerpo. Gracias. Gracias. No sé cómo voy a pagarle todo esto, todo lo que hace por mí. No sé. Se puede pagar con un chequecito. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir plata por ahí, porque ahora no tengo, pero bueno, ya vamos a tener. Bueno, pero si no se puede pagar en especias. Bueno, si no, puede cobrarse con mi cuerpo. Por supuesto. Muchas gracias, señora doctora todóloga. Le agradezco de todo corazón. Todóloga, ¿qué dijimos? Todóloga no, porque lo voy a tener que derivar a otro todólogo. Hablando de todólogos, una infidencia que te voy a contar, Roberto. Al revisarle a mi marido, el todólogo, el celular, la cuarta vez esta semana, encontré un mensaje que decía: Papito, nos encontramos en el lugar de siempre. Papá, ¿no será Kulala? Puede ser Kulala, yo estaba pensando en Kulala, pero pueden ser otras que culean, digo, otras Kulala. También me inclino por... Entonces, yo no soy tóxica, me dicen tóxica, pero no soy tóxica, soy muy confiada, pero no desconfío de él, desconfío de las demás. Entonces, ¿qué te parece si tranquilamente empezamos a investigar el celular, vemos de dónde es el contacto y utilizamos alguno de tus poderes escondidos de venganza? Me gusta la idea. Me gusta la idea. ¿Cómo tenemos que hablar del pago? ¿Cómo hace el pago? El envidioso muere rabioso, dicen. El avariento se Y pone ellas, contento. exacto, y ellas son envidiosas. El pago puede ser diferido. Lo que me debes ahora, Roberto, que no sabes cómo pagármelo, lo podemos hacer, ¿eh? Me haces ese favorcito y nada más. Bueno, lo único que después tenemos que ver la diferencia, ¿no? Porque, o sea, el trabajo que A voy a hacer favor yo. mío, salía. No, A diferencia, a favor. por supuesto que no, por supuesto que tiene que ser a favor mío, porque bueno, yo soy el vengador. El que Bueno, pero ejecuta. Y ahora, perdón. ahora que Kulala se fue, voy a poder enfocar mi mente nuevamente en las venganzas. Pero nosotros tratamos que la venganza se coma en un plato frío y no caliente, frío. Las venganzas, yo antes era de vengarme mucho y me di cuenta que con la venganza no llego a nada. Entonces, lo que te dije recién, lo archivamos y lo dejamos para una situación muy, muy lejana. Si necesitamos, vamos a utilizar esa pizquita de venganza, porque si no, no te voy a poder dar el alta. Está perfecto, coincido con usted, coincido con usted. Bueno, me están haciendo seña que ya corte. Ya voy, ya voy. Bueno, muchas gracias por liberarme una vez más. Y le prometo que esto no va a quedar así. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con
con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.